Buenas noches. Ha fallecido a los 50 años una de mis mejores amigas, muy conocida por cada uno de ustedes. Actriz fenomenal, un maravilloso ser humano, una persona como pocas. Ha fallecido hace unos días la grandísima actriz Yesenia Artavia. Hace unos meses la tuvimos con nosotros acá, en Conversarte. Y hemos decidido, a lo interno de Radio Puerto TV y Conversarte, que en su memoria vamos a retransmitir el programa que hicimos con ella hace 8 meses, más o menos, cuando nos contó su vida y su obra. Muy dolidos por la desaparición física de nuestra queridísima Yesenia Artavia. Comenzamos. Radio Puerto TV presenta. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Hoy, como todos los miércoles, estamos en una emisión más acá en las redes sociales de Facebook de Radio Puerto TV, en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV, en canales 8 y 15 para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica, de Cabletica, y en Next TV. Y también en Cabletica Go, canal 62, para todo el territorio nacional. Hoy tenemos como invitada especial a una amiga, a una compañera, a un excelente ser humano. Hoy tenemos, me encanta el hecho de que la hayamos podido traer, más bien que me la haya podido traer porque tuve que irme para San José por ella, literalmente hablando. Hoy tenemos a una de las mejores y con mayor energía en el escenario, una de las mayores y mejores actrices de comedia acá en Costa Rica. Yo digo de comedia porque tal vez lo han dicho de esa manera, pero yo lo digo de otra manera. Una de las mejores actrices, integralmente hablando, que tiene la escena nacional. Hoy tenemos con nosotros a Yesenia Artavia. Yesenia, un gusto, un placer haberte raptado de San José hoy en la tarde, que tuve que irme para allá y traerte porque era la única manera que la lluvia la dejara pasar la ruta 27. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y por esa presentación así tan linda. Muchísimas gracias por esas palabras. Ya tenemos varios años de ser compañeros en Teatro del Triciclo y ya estuviste también en Conversarte, la primera. Claro que sí. Y la primera versión de Conversarte. Exacto. Cuando era en un escenario. Ajá, ajá. Ahora es más íntimo y vamos a iniciar. Claro que sí. Hoy estamos degustando todavía no hemos dado como el cucharadazo. No, yo sí. Ah, usted sí, no, yo todavía me gustó, no. Me gustó mucho y estamos en un negocio comercial acá en pleno Paseo de los Turistas, acá en Punta Arenas, Casa Almendro, Marisquería y Parrilla. Vengan con su familia, vengan con su pareja, degusten de un ceviche delicioso, degusten de una carne de primera línea, de primera calidad. Aquí se me pone la boca agua. ¿No? Y el lugar lindísimo, desen la vueltita. Esto es una delicia y bueno, aquí pues con el ceviche, porque es café, sí, no, ¿verdad? No, yo sodita, no, café no, yo sodita con limón, pero... ¿Una taza de café o de cerveza? No, un vasito de cerveza. Es un vasito de cerveza. Vamos a empezar con vos, Yesenia. Claro que sí. Yesenia Artavia Doñas. Correcto. Ese Doñas es un apellido extranjero, un apellido árabe. Bueno, sí, viene todo ahí una herencia, ¿verdad? Por el lado de mi madre. El papá de mi abuelita era libanés, radicó en Limón cuando estuvo la guerra del Líbano. Y como todo buen árabe, se puso un comercio. Ah, bueno, pero es de Líbano. De Líbano. Uh-huh. De Medio Líbano. Oriente. Ajá. Entonces se puso un negocio, ¿verdad? Yo, obviamente, pues yo no lo conocí. Pero resultó ser que ahí conoció
a la que hubiese sido mi bisabuela. ¿Ah, sí? Ella fue ahí a trabajar, me imagino que era una tienda. Y la raptó él también, y era, le llevaba bastantes añillos. Viendo las facciones, las facciones primarias de Yesenia, sí, vemos que tiene esos rasgos árabes, libaneses. Y dicen los ojos. Los ojos y la nariz rasgada. Sí. Y además cocina delicioso. Puedo decirlo yo. Yo hace rato le he tirado sus pedradas, sus chinitas, para que nos acompañe en Radio Puerto TV con un programa semanal. Al rato se pueda dar. ¿Verdad? Uno nunca sabe, claro que sí, si me gusta la cocina, eso lo heredé de mi mamá. Yo le he dicho a ella, Yesenia, mandate con un programa una vez a la semana, una hora por semana, una hora con Yesenia Artavia, o una hora con Maruja, la que embruja, que es la que... Que la que cocina el también. El personaje icónico en los enredos de Juan Vainas. Sí, exactamente. Ahora vamos a hablar de eso más adelante. Exacto. Yesenia, tus papás... se llaman tu papá, todavía está, ahí está mi nosotros, papá, Francisco, sí. Artavia Malmer. Ese es mi papá, sí. Y tu madre, Elizabeth Doñas Lazarus. Es decir, el total árabe. Árabe, sí. Árabe. Sí. ¿Y el Doñas también? El Doñas es como español. De hecho, que aquí en Costa Rica solamente estamos... mi abuelito, el papá de mi mamá que aún vive, un tío mío, hermano de mi mamá, un hermano de mi abuelito, sus dos hijos, mis hermanos y dos primas, nada más. ¿Son longevos ustedes entonces? Esperemos, ¿verdad? Pero mi abuelito ahí está. ¿Por eso? Pero mi abuelita no, por parte de mi mamá. Por eso, pero por ahí vas. Ahí puede ser, vamos a ver cuánto rinde uno, ¿verdad? ¿Cómo fue esa infancia? ¿A partir de qué edad tenés memoria? Tengo memoria, bueno, yo soy como vos, que me acuerdo de fechas y de cosas que a veces a la gente no le sirve, que no se acuerde tanto. Eso me encanta, salud por eso. Sí. Eso es cierto, eso sí. Es cierto. Bueno, tengo memoria, hay algo que nadie sabe, es un video, te lo voy a contar, yo creo que en ninguna entrevista lo he contado. Cuando, bueno, primero que nada, yo soy prematura. Así donde me ven hermosa, robusta y sustanciosa, soy prematura. Me vine antes de tiempo, decía mi mamá que... ¿Así? Que desde que yo nací era eléctrica y era un yuyo, ¿verdad? Entonces me vine antes de tiempo. Y estos dedos, porque eso no, nunca nadie lo sabe... eso no lo recuerdo. Recuerdo cuando me quitaron los hilos y tenía ¿cómo? 3 años, sí. Cuando yo nací, resulta ser que contaron que yo nací con los dedos gordos así. Y entonces no pegados. Se movían. Sí, no se movían. Entonces, si vos podés ver aquí sí se ve la como un jalón así. Yo la operación, esta no. ¿Sí? No tanto, aquí un poquito. Entonces, recuerdo la camiseta que andaba y la patada que le di al doctor porque me ardió la... La herida, y eso no se me olvida. Daba una camiseta de los Bugs Bunny, estaba de Tío Sam, ajá, era azul, y era como acolchonadilla, que ya imagínate, hace un montón de años de eso. Tres años. Y eso sí lo recuerdo. Después recuerdo como a los 6, 7, ahí tengo varios recuerdos en tu memoria. Sí, Tu papá. Ajá. ¿Cómo fue esa relación padre-hija? Bueno, mi papá en la niñez, decís vos. Sí, claro, por supuesto. En la niñez, mi papá era un papá que le gustaba, a mí me encantaba jugar mecate, y él se ponía a jugar como mecate con uno, era como de jugar con nosotros, solo que como hijos somos 7 años de diferencia cada uno. ¿Cuántos hermanos? Tres. Tres. Tengo una hermana mayor, yo soy la tortera, la del sándwich, la segunda, y mi hermano menor. Sí, mi hermana lleva 7 y yo 7 al 8. Un 10 de noviembre, Yesenia. Nació esta hermosura. ¿Sí? ¡Opa! Eso me encanta. Vamos a ver, no he dicho todavía, ya hice un esbozo pequeño nada más, pero Yesenia, que es una maravillosa actriz, que inició su periplo allá a principios de los años 90, ahora nos va a decir exactamente cómo fue eso. Tiene como icónico personaje, ya era muy conocida en el ambiente teatral costarricense, sin embargo, el personaje que le dio ese empujón a nivel nacional fue Maruja la que embruja.
Sí, también en la película El Regreso. Ah, sí. Uh-huh. Ah, bueno, la señora de la papaya, pero no te me adelantes. Ah, perdón, muchacho, perdón. Más adelante vamos a hablar de la señora de la papaya. Uh-huh. Doña Elizabeth Doñas. Sí, mamá. Mi mamá. Ya no está con nosotros. No, mi mamá se fue hace, este año van a ser 25 años. Hace rato ya. Uh-huh. Tamaño rato, mucho rato. ¿Cómo era esa relación con ella? Muy bonita, de mucha confianza. Mi mamá, yo aprendí la cocina, es toda una historia, ¿verdad? Del por qué yo me involucré tanto en la cocina con mi mamá. Yo la ayudaba mucho, mi mamá fue una excelente cocinera. Tuvo a cargo de ella la soda de empleados en aquellos años de la agencia Dabson, del IAFA. Y yo corría, yo le ayudaba, y yo era una, en esa época yo tenía entre 9 y 10 años. Y entonces, y me consta, vuelvo y repito, ella es una excelente chef, digamos, cocinera o artista de la cocina. Sí. Ella, imagino que heredaste o aprendiste o le hurtaste literalmente los secretos de cocina a tu madre. Vieras que le preguntaba, no mucho porque Dios no me dio mucho tiempo, porque cuando mi mamá se murió yo tenía 24 años, si suman ya saben qué edad tengo. No lo pregunta yo. Ah, pero yo no tengo problema en decirlo. Okay. Para nada. 10 de noviembre de 1972. 72. Todavía tengo 49 años. Y si llego a noviembre, llego a los 50. Uh-huh. Entonces quiero comprometerle en este acto. ¿Ay, a qué? En este momento quiero comprometer a Yesenia Artavia Doñas para que se venga a celebrar los 50 años aquí a Punta Arenas, y podemos celebrarle el cumpleaños en un conversarte perfectamente. Claro. Ahí el director de cámara, don Roger Guevara, está sintiendo con la cabeza. Excelente, don Roger. Entonces, por aquí estaremos, si Dios me da vida. Qué chiva. Y además aquí celebramos el 50 aniversario de Yesenia. Exacto. Yesenia, entraste a la escuela, no sé si en ese momento ya traías el gusanillo del teatro, o ya se te ve, lógicamente, el que no te conoce puede ver que hay una capacidad artística ahí innata, ¿verdad? Pero no sé si ya en la escuela ya traías eso. Hay algo muy curioso, aunque la gente no lo cree, y vos menos, yo era muy tímida, No lo creo. Pero sí era. Estoy aclarando. No, es cierto, a mí me pasaba eso también. Imagínate. Eso me pasaba a mí. Yo era, imagínate. Pero tan tímido, hasta que me picó un perico actuando, haciendo de Cristóbal Colón. Pero eso es otra historia. Ya la conté. Qué interesante. Ya la conté en otro conversar. Sí, yo era tímida, pero ahora hay que decir eso. Yo recuerdo que, de hecho, que hasta la fecha, nosotros tenemos un grupo de compañeros de la escuela. Y hay una con la que conversamos más, éramos amiguitas en la escuela y hasta el día de hoy, bueno, imagínate. Y entonces yo me ponía a hacer los ademanes, gestos que hacían compañeros, y yo le decía a ella, ¿quién hace así? ¿A quién estoy haciendo? Entonces okay. Yo vino que como por ahí ya venía el asunto, porque sí, pero no era ni por burlar ni nada, era simplemente como repetir aquello, y también lo hacía con gente cercana. Mi mamá gozaba en esa época porque decía, Jessy, ¿cómo es que hace fulana de tal? Y yo le agarraba el toque y la maña y la mueca. Entonces yo pienso que por ahí pudo haber pero venido. También hay músicos en tu familia. Sí. Un tío tuyo es pianista, maravilloso. Un tío mío es pianista, mi hermano ha hecho varios CDs de música pero cristiana. La mamá de mi mamá cantaba. Su profesor fue Melico Salazar. Y por cierto que esta señora aquí presente canta maravillosamente, sino que lo digan unas 400 personas en el Faro, hace 2 años, que la pusimos a cantar ahí en el Faro. Este me tiró ahí. Un jueves del Faro, ¿verdad? Sí, me tiró ahí y me puse a cantar y puse a la gente a bailar, qué bonito. 450 personas hubo esa noche. Lindísimo. Sí, y sí. Pronto otra vez la tendremos por ahí en algún momento. Esperemos, claro. Yesenia, entras al colegio. Uh-huh. ¿Y qué sucede en la vida de Yesenia Artavia entrando al colegio? ¿Que era una buena estudiante? ¿Era noviera? No, todavía lo que fue entre los, digamos, de primero a tercer año,
No, no era excelente estudiante, no. Era perezosa. Vaga. Sí. Pero, ¿lo acepta? Sí, sí, sí. Y yo no voy a decir que me habían corrido y eso, no. Nunca. Pero fíjate que yo pienso que es una cuestión de rebeldía. Claro, por supuesto. Porque mi hermana mayor era recién corrido. ¿Ah, sí? Sí. Ella siempre fue muy aplicada y era todo cuadro de honor y demás. Entonces mi mamá cometía el error, ¿verdad? Según ella, tal vez como para impulsarme a mí. Compararlas. Compararme. Entonces, dice mi hermana, yo eso no lo recuerdo, que mi mamá le decía, pero usted tiene que ser como Liz. Mi hermana se llama Elizabeth, pero solo le decimos Lizzy. Usted tiene que ser así como Liz. Y que yo dije, yo nunca voy a ser como ella. Y de hecho, mi hermana y yo somos totalmente opuestas. Ok, y con esto, vamos al primer corte. Qué rápido, Yesenia. Rapidísimo. Esto habla muy bien de estos primeros 15 minutos. Ya regresamos con más acá en Conversarte. El arte de conversar con esta invitadísima, Yesenia Artavia. Ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Nos agarraron, Yesenia, nos agarraron comiéndonos este delicioso ceviche acá en Casa Almendro, en pleno paseo de los turistas acá en Punta Arenas. Delicioso. Aquí pueden venir a degustar mariscos de todo tipo. Carnita. Una carne de primerísima calidad, Yesenia. Qué rico. Con su pareja, con su familia, degustar refresquito, lo que quieran, acá, en Casa Almendro. En pleno paseo de los turistas acá en Punta Arenas. Ahora vamos a poner la información como Dios manda. Como debe ser. Yesenia, sigamos hablando. Hubo una comparación entonces entre vos y tu hermana por parte de tu mamá. Yo me imagino que era como para que yo le pusiera. Y no. Entonces yo pienso que es como por rebeldía. Y sí, somos totalmente distintos mi hermana y yo. Sin embargo, hoy en día sos muy disciplinada, por lo menos artísticamente. Sos una persona, un artista, una profesional de las artes escénicas muy disciplinada. Sí, disciplino a mis hijos también. Y soy bastante necia, todo tiene que ir como en su lugar. Y eso todo me consta. Pobrecitos ellos dos. Ahorita vamos a hablar de Pablito y de Eli. Pobrecitos. No, sí, vieras que vacilón, ¿verdad? Pues no es que yo era desordenada, simplemente que chiquilla. Más bien yo le ayudaba mucho a mi mamá, me gustaba ayudarle en la cocina, en la casa. Y ella me decía, usted es la única que salió a mí porque mis otros dos hermanos son como un poquito más, su temperamento es como más tranquilo. Y yo no, yo siempre fui eléctrica, una cosa terrible. No, completamente, completamente eléctrica y más, sino que lo diga yo. Sí. Vamos a hablar ahora, salís del colegio y... En 1991 contraes matrimonio, ¿sí? Propiamente el 13 de agosto de 1991. Pero este me escaneó todo, me rebuscó. ¿Sí? ¿Puedo seguir hablando? Claro, de esto. Yo no tengo ningún problema. Es que me gustó eso que dijo, me escaneó, me rebuscó. 13 de agosto de 1991 con Juan de Dios Reyes Erra. Él es el papá de mi hijo. De Elizabeth. Exactamente, de Elizabeth Fernanda Reyes Artavia. Esa misma. ¿Por qué te reís de esa manera? Yo porque me siguió rebuscando todo. Pero resulta que pareciera ser, vamos a ver, corregime. Este señor Juan de Dios, digamos que te involucra de manera pasiva o sin quererlo en el teatro propiamente. Sí, fue de una manera indirecta. Cuando nosotros, yo me casé muy jovencita, cuando íbamos a cumplimos un año de casados, yo le dije, vamos al teatro, y él me dice, ay no, porque él no tenía como esa formación de teatro. Me decía, jala al cine, y yo, ay no, yo quiero ir al teatro. Entonces fuimos al teatro, y yo iba para una obra, y la obra estaba llenísima. Era la obra que yo iba a ver, era Brujas. A Brujas. Estamos hablando de 1994.
No. Brujas fue en el 94. No. ¿En el 93 entonces? Eso fue en el 92. Porque cumplí un año de casada, me casé en el 91. Entonces no entiendo cuál fue la bruja que vi. Pues yo vi una bruja en 1994 en el Teatro Lucho Barahona. Pero tal vez ya había estrenado desde antes. Bueno, acuérdate cómo duraban las temporadas, eran de años. Y de martes a domingo. Ah, bueno, ¿qué pasó? Perdón. Entonces, porque eso fue en el 92, cumplí un año de casada. Uh-huh. Y estaba lleno. Entonces nos fuimos a otro teatro y en ese teatro, pues, el director en el Teatro La Máscara habló, Bernal García, que iba a abrir un taller de teatro. Entonces yo lo vuelvo a ver así a él y le digo yo, uy, yo quiero hacer eso. ¿En serio? Sí, ¿a usted le molestaría? Le dije, ¿a usted le molestaría? Y me hace, no, si a usted le gusta. Y yo, sí. Y no me había dicho eso cuando al otro día yo ya estaba llamando al teatro para inscribirme y demás y véanme lo que estoy. Es que me acaba de gustar mucho la manera en que lo dijiste. Vamos a ver, ¿qué pasó aquí y aquí cuando Bernal García, con ese vocerrón, dice, vamos a inscribir un taller de teatro? Puesta en escena, dice. ¿Qué pasó? Vamos a abrir un taller con puesta en escena. Y yo no sé, porque soy muy expresiva, mi cara y mis ojos, sobre todo lo dicen, es terrible. La gente que me conoce, si me conoce, sabe que con los ojos digo todo. Entonces, yo no sé qué dije yo y me emocioné tanto. Entonces, por el respeto, ¿verdad?, a mi esposo, entonces le digo que si a él no le molestaría, porque yo quería, y él me dice, no, si a usted le gusta, le hago yo sí. Y así fue. Nunca me imaginé, o sea, yo empecé como qué bonito, qué emocionante. Para ver, y además... Y... Sí, porque la primera obra que yo vi de niña, yo me quedaba viendo a los actores y yo decía, ay, qué lindo que es, hace esa señora, yo era muy chiquita. Y yo nunca me imaginé, porque siempre fui como, quería hacer muchas cosas, aunque era muy atrevida en la vida, pues mi mamá decía, es una atrevida, me tiraba muchas cosas en la vida a averiguar y aprender. Yo una vez fui bartender y fui a bartender y en la vida había sido bartender y me la jugué como las grandes. No, es una cosa terrible, esa no la sabías, ¿verdad? No. Sí, fue como un lapso ahí chiquitico de mi vida. Pero fíjate que sí, de aquí estoy. Yo empecé como por un hobby, como por... Sí, como todos. Sí, la mayoría. O en aquellos años, ¿verdad? ¿Y haces el taller de teatro? Hago el taller de teatro y de ese taller escogen solo 6 actores. Y me quedé yo. Una pregunta. Uh-huh. Escogieron esos 6 actores. Uh-huh. ¿Te acordás perfectamente de los otros 5? Es lógico. Uh-huh. De esos 6... ¿Quiénes continúan haciendo teatro? Yo, nada más. Eso me encanta. Nadie más, solo yo. La agarró en el aire. Solo yo. Únicamente. Uh-huh. ¿Y cuántos iniciaron el taller? Iniciamos 24. Sí, eso pasa. Sí. Que seleccionaron 6 y solo yo. Y hasta el día de hoy, Yesenia, durante esa época del año 92 al año 2022, que ya han pasado 30 años, Padre Santo, Señor mío, sí. ¿Ha habido algún momento de tu vida en que has dejado, ha habido un lapso de tiempo? Dejé un lapso, no recuerdo ahorita, fíjate que ahí sí me pierdo en el año, pero dejé un lapso porque se me ocurre y me pongo a estudiar administración de empresas. Como comprenderás y comprenderá la gente, no terminé administración de empresas. Y continuaste con el teatro. Sí. Resulta que todo termina y el 20 de febrero del año 1996 convienen divorciarse don Juan de Dios y tu persona. Sí, nos divorciamos, pero a los 6 meses volvimos a estar juntos. Eso era un show. ¡Ah, qué belleza! ¡Ah, qué bonito! Es que te voy a contar, mi mamá lo quería mucho. Él es muy buena persona, nosotros nos llevamos muy bien, de hecho, y en ese momento siempre nos llevamos bien, y a la fecha, y él es muy linda persona, y entonces mi mamá me decía, vea qué bueno que es él, el hombre que usted tiene, no toda persona tiene, que no sé qué, entonces, de ahí, bueno, vamos de nuevo. Me decía, me ponga una balanza, lo bueno y lo malo, ¿qué es lo que más pesa? Lo bueno, bueno. Entonces ahí fue, tanto fue así que veme que yo tuve a mi hija 10 años después, ¿verdad? Es cierto, porque resulta, y gracias por adelantarse. Perdón. No, para nada. Resulta que fruto
De esa relación nace Elizabeth Fernanda Reyes Artavia. Uh-huh. Justamente, bueno, no sé si fue en el 2001. No, ella nació en el 2000, ella va con el siglo. Uh-huh. En el 2000. Uh-huh. Y bueno, más adelante vamos a hablar de otras situaciones muy positivas con respecto a tu hija. Resulta que pasa el tiempo, te empezás a dar a conocer en la escena nacional, ¿eh? Los directores de teatro independiente más característicos de nuestra escena costarricense te empiezan a llamar: Lucho Barahona, Bernal García, este señor del Arlequín. No, yo con él nunca he trabajado. ¿Nunca trabajaste con William? No. William Esquivel. No, con Lucho sí, mucho tiempo. Eduardo Zúñiga. Con Eduardo Zúñiga. Y bueno, otros más. Y resulta que el amor toca a tu puerta nuevamente. Ah, sí. Esa puerta se tocó en... ¿Ya te doy la fecha? No, yo te la puedo dar perfectamente. Ah, no, yo puedo dar la fecha del primer día que salimos. ¿Cuándo se conocieron entonces? El primer día que salimos juntos. Y por aquí hay alguien detrás de cámaras que está riéndose con una sonrisa bastante, bastante amorosa, diríamos. Sí, eso fue... Yo salí con él por primera vez el miércoles 29 de noviembre del 2006. Ojo, ¿ah? Tiene aquí el día. Ajá. Miércoles. Sí. Nos quedamos de ver a la 1 de la tarde. Y recuerdo cómo andaba vestido. Y ese día fue el primer beso. Sí. Y recuerdo lo que pensé cuando lo vi caminar. Ah, no, yo no sabía que era chibolo. No. No, no. Resulta que te casas con esta persona, y ahorita voy a decir quién es, una belleza de hombre, diríamos. El 11 de octubre del año 2009 te casas con Pablo Alberto Jiménez Avendaño. Ese mismo, pero vivimos 3 años juntos antes de casarnos legalmente. Vivimos en concubinato escandaloso. Hoy estamos disfrutando acá en Conversarte, el arte de conversar. Hoy tenemos a nuestra querida hermana de tablas, compañera, amiga, una excelente persona, una excelente artista integral, Yesenia Artavia. Y ahorita me van a indicar en cámaras, porque ya casi nos vamos para corte, me dicen. Yesenia. Y resulta que fruto de la relación con Pablo, nace Pablito. Pablito, sí. Jiménez Artavia. Sí, Pablito. Que ya no está Pablito. No, en edad nada más, porque tiene 13 años. Es un bicho grande ya. Sí, sí, Pablo está como en 1.82 metros, uh-huh, o más. Está grandísimo. ¿Cuál ha sido, o cómo ha sido la relación de la niña Elizabeth y el niño Pablo con tu persona y con Pablo, papá? Bueno, ellos como hermanos, como todos hermanos, se pelean, ¿verdad? Y tras de eso, se llevan 8 años de diferencia. Entonces, es bastante, ¿verdad? El espacio, porque yo nunca pensé ser mamá. ¿Ah, no? No. ¿Cómo no? Aunque mis hijos, siempre lo digo, fueron planeados. Ya si Dios no hubiera querido, pues no se tienen. No, mi plan de vida no era ser mamá. Nunca fui como, hasta la fecha yo no soy normal. O sea, esas mujeres que dicen, ay, qué lindo. Primera persona que dice en cámaras que no es normal. Sí, no. Menos nosotros, o sea, nosotros no somos normales. Es que, somos impredecibles. Sí, somos raros. Pero esa rareza le gusta a algunas personas. Yo no soy raro, perdón, pero yo no soy raro. O sea, raro como en su especie. Eso sí, porque soy generis. No, no todo mundo tiene algunas cosas que como eso que vos estás diciendo. Primera persona que dice en cámara, yo no tengo problema. O sea, yo, en decir mi edad, en decir que soy rara. Hay incluso actores y actrices que sí, pero ya ellos tendrán su rollo, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero en mi caso, no, yo no tengo ningún problema. Yo pienso que es una parte de la aceptación también de quién soy yo. Y yo ya no soy una niña ni una adolescente, soy una señora. Hermosa, pero señora. Por supuesto. Exacto. Pero sí, no, somos raros, definitivamente. Hablando de rarezas, y magias, tus obras de teatro. Ajá. Decime si hay una obra, has trabajado en innumerables obras de teatro. Te he visto como en 4 o 5, pero si te hubieses que escoger una. Ay, qué difícil, ¿qué? ¿Cuál sería?
¿Una que me guste? Sí, que haya. ¿Qué decís? Ah, no, yo quiero seguir actuando esta una y otra vez, una y otra. Porque uno como actor se cansa también de actuar la misma obra. Sí. Pero siempre hay varias que hasta sentías maripositas en el estómago a la hora de salir a escena. Sí. ¿Nos bueno, pasa? Sí, sí, no, de hecho. Ay, ¿qué te puedo decir? Como personaje, amé mucho a Doña Rebeca del Chispero. Yo iba a decir que en El Chispero. Sí. Yo vi la última versión. Sí. La hace como 5 años atrás. Ajá. Que, por cierto, estuvo maravillosa. Esa es la obra que dirías, sí, la voy a hacer hoy, la voy a hacer mañana, la voy a hacer cuando tenga 80 años, la voy a hacer cuando tenga 70 sí, años. Sí, yo amé, digamos, como personaje, amé mucho ese personaje. En disfrutar y gozar, tendría dos, Los Enredos y la que estamos ahorita, el Hotel de los Enredos. Los Enredos de Juan Vainas. Y ahorita estamos en el Hotel de los Enredos. Pero es que Yesenia, yo sé que ha disfrutado mucho, ya casi nos vamos para cambio, ha disfrutado mucho Los Enredos de Juan Vainas y el Hotel de los Enredos por las ocurrencias que salen detrás de escena. Sí. Y ya casi vamos a eso, vamos a un corte y regresamos para hablar de la vida artística ya propiamente, la vida teatral de esta, aquí, la señora, la artista, la actriz Yesenia Artavia. Ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH líderes en ingeniería, preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral. Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología. Excelencia es innovar con 2 carreras únicas de actualidad. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Hola, pues aquí seguimos en Conversarte, el arte de conversar. Porque mi compañero está comiendo el ceviche. Sí, me encanta este ceviche acá en Casalmendro, en pleno paseo de los turistas. Yesenia, vamos a hablar ahora, vamos a adentrarnos ahora ya en este tercer segmento, en tu faceta televisiva y un poquito la teatral todavía, porque tenés mucha historia teatral, y más en esta década pasada y estos primeros 2 años de esta década. Hubo un personaje muy pequeñito, no pequeño en calidad, sino pequeño en cantidad. De tiempo. Uh-huh. En una película, una de las mejores películas de Costa Rica, de la historia cinematográfica costarricense. Es una película del año 2011, El Regreso. En El Regreso hiciste La Señora de la Papaya. Sí, el país me puso ese nombre. Bueno, no tanto el país, bueno, no sé, sí, cómo, sí. ¿Cómo? País. Es que en el momento que sale la película, se dio a conocer primero en Estados Unidos, uh-huh, en para ticos. Uh-huh. Y en esa época no teníamos todavía teléfonos inteligentes, entonces veías Facebook y todo por computadora. Claro. Yo estaba en una obra de teatro en ese momento y cuando yo llegué, llego a la casa y para ver un poquillo de Facebook y empieza un montón de gente y yo digo, ¿pero qué es esto? Y me habían hecho una página. ¿Una página? Ah, claro. Y creo que todavía está. No sé, un periodista, Cristian Cambronero, hizo la página donde me puso La Doña que Come Papaya. La Doña que Come Papaya. Sí. Y yo recuerdo que hay un negocio comercial en San José que tiene una pared dedicada a tu personaje, a la que come la papaya. Ahí está, a ella. Una foto. Es una pared grandísima. Sí. Y la gente se sienta a la par y todo, sí, y se toma fotos y todo el asunto. Sí, sí, sí. Se me ha olvidado eso. Que eso también fue sorpresa para mí cuando empezaron a gente a tomarse fotos y a etiquetarme. Y yo, ¿qué es eso? ¿Y a dónde? ¿Y cómo? Yo recuerdo una página de internet de crítica cinematográfica costarricense, de un señor, un crítico, ahorita se me va el nombre del señor, pero recuerdo que sí, que efectivamente hubo muchas críticas favorables para tu persona. Sí. La crítica especializada, entre comillas, acá en Costa Rica, habló maravillas y bellezas de el personaje tan abominable quizá, o tan pesado, porque además era una funcionaria pública.
Si a mí la gente me decía en la calle, y todavía cuando me ven, hay gente que me dice, la señora de la papaya, la doña de la papaya, me decían, yo usted la amé y la odié. Sí. ¿Por qué era? ¿Por qué? Digámosle a la gente, ¿por qué? Bueno, ese personaje fue odiado y amado a la vez, porque la gente se sintió muy identificada con esta situación que vivimos hasta la actualidad, tanto en instituciones públicas como privadas, ¿verdad? Es esa funcionaria que ella está hablando por teléfono y están está haciendo trabajando, fila, está trabajando y está comiendo papaya y está hablando con el novio, ¿verdad? Y él le dice, gordo, ¿verdad? Ella está hablando con el gordo en aquella cuestión, y entonces llega y le presentan los papeles y ella... Llega el protagonista, sí, de la película. Llega el protagonista, que era el director Hernán Jiménez. Y entonces él empieza a hablar y yo, descarada, ¿verdad? Ella es fresca. Y eso fue lo que la gente se sintió muy identificada. Y ahí, hasta la fecha, dicen, deje de hablar papaya, ¿verdad? Sí, es cierto. Y me contaban que en instituciones decían, mira, aquí tenemos a la doña la papaya. O ponía a alguien en algún lugar. Aquí está, en el Evais de tal lugar está la doña que come papaya. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Porque, bueno, eso habla bien del trabajo de la actriz. De la actriz, sí, gracias a Dios. La gente lo que decía era que el personaje fue como, no era un personaje, era como una, era una realidad, entonces fue como muy bien actuado. Vamos a ver, y resulta que, sí, resulta que es que la gente se identificó porque muchos costarricenses llegaban o llegábamos a alguna institución pública y nos atendía una señora. ¿Ah, sí? No estaba comiendo papaya, pero que era esa misma... Sí, pero o sea, en aquel momento comían hasta piña, ¿se acuerda? Que venían, claro, como en bolsa. Claro, claro, claro. Entonces comían... De hecho, que yo, en el personaje, yo estaba con una bolsa de papaya. Sí. Pero comí mucha papaya. Resulta que también dentro de la de tu historial de televisión y cine, tenemos La Pensión, que estuviste como invitada en algunos capítulos de La Pensión. Fuiste la hermana de Camacho en algún momento, ¿verdad? Sí. Apartamento de solteras. Eso fue en Repretel con las muchachas de A Todo Dar. Hace muchos años. Muchos años, sí. Estamos hablando ya, pero años. Sí. A inicios de este siglo, muchachos. Eso fue, espérate, no sí, me acuerdo. Tuvo que haber sido 99, 2000, 2001. No, eso fue, sí, no, fue más allá. Más allá. Sí, fue más allá, como en el 2008, por ahí. Ah, bueno. No, 2006. Oh, como 2005, 2006. Okay. Ajá. Resulta que Mauricio Astorga, un saludo para Mauricio, que ojalá que esté viendo el programa y ojalá que lo pueda tener pronto acá en el programa. Ya hablé con la mamá de él y me dijo que iba a hacer todo lo posible. Qué bueno. Te llama para Los Enredos de Juan Vainas. Sí, ese nunca se me olvida ese día. Me llama y me dice que mira, Yesenia, me puedes ayudar, que no sé cuánto. Y yo, sí, claro, papá. Pero ahí no tenía nombre. El Maruja no tenía nombre. No tenía nombre. No. Y si tenía en ese momento, no se dijo ni nada, pero ahí fue donde empezó. El Mauricio disfruta montones cuando me pone ahí de sometida. Claro, por supuesto. Y entonces me dice, más. Y yo, ¿pero cómo? Pero digo, por el tipo de personaje. Yo recuerdo, ¿verdad?, un ensayo de Los Enredos de Juan Vainas cuando Mauricio le decía a Yesenia, exagéralo, ya sé, exagéralo. Claro. ¿Para qué me dijo? Y el pobre de Chibolo, que es nuestro compañero Magdiel Ramírez, ha tenido que vivir ese acoso. Ese acoso sexual, prácticamente, ¿verdad? Sí, pero es muy bonito porque es es como la picardía que maneja ella, pero sin ser grosera, sin ser vulgar. Y obviamente a la gente le encanta eso porque él, que es muy buen actor, hace aquella temblorina y aquella congoja y aquella cuestión. Gracias por recordarme eso, porque acabo de recordar que hace muy pocas semanas, tuviste el honor y la dicha de compartir, de ser, digamos que telonera. Ah, sí. Abriste el show
el espectáculo que traía don Edgar Vivar, el señor Barriga, y que yo fui a verlos a ustedes esa noche. Sí, un honor fue. Sí. Lo decís hasta me erizo, porque recordando eso, fueron dos momentos, nada más dos días, pero un súper señor definitivamente, y para mí fue un honor y como una magia vivir eso. ¿Qué sentiste en el momento en que ya el público está aplaudiendo y se pone de pie, porque se pusieron de pie, cuando don Edgar Vivar, y yo estuve esa noche ahí, viéndolos a ustedes, cuando el señor don Vivar, el señor Barriga, don Edgar Vivar, los agarra a ustedes literalmente de la mano, sí. Hace así, y recibís el aplauso del público con Edgar Vivar. Bueno, primero que nada es un orgullo, ¿verdad? Y sobre todo ver y vivir la humildad de este señor, porque a mí me gusta, yo a la gente le digo, porque cuando a mí me hacen a veces entrevistas o gente así en la calle, dice, ay, es que usted es así como todo mundo, y sí, yo soy como todo mundo. La diferencia de nosotros es que tenemos un trabajo que primero lo disfrutamos. Número uno. Eso es lo primero. Y segundo, de que traspasamos las casas por medio de una pantalla de televisión o en el cine, pero sobre todo la televisión, que es donde está toda la familia, y sobre todo los enredos de Juan Vainas, que es sumamente familiar. Esa es la diferencia. Entonces yo considero que nosotros somos igual que cualquiera, ¿verdad? Entonces, yo no le veo más ni menos, si de que la gente lo reconozca, lo agradezco montones y demás, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer aquí, que no. No, jamás. En mi caso no es así. Entonces este señor con toda esa trayectoria, ¿verdad? Es porque él no solamente la gente lo conoció en el Chavo del Ocho y todos esos programas de comedia. Él tenía más atrás un montón de historia de televisión, de teatro, impresionante. Pues entonces, salud por eso, por haber conocido un ícono de la actuación latinoamericana y un héroe para nosotros, niños. Un héroe, y sobre todo ves esa humildad, porque él es otra de las personas que sabe que es un ser humano igual, claro, que otro. La OFI, la serie OFI de televisión que actualmente están ya grabando capítulos en Canal 7 y que se pasará los viernes nuevamente a las 8:30 de la noche, la OFI, la oficina. La OFI en Canal 7, ahí, sí, ya aquí ya ando, convertida. Convertida, sí, en amadita. Amadita, sí. De ahí emocionadísima, muy feliz, ¿verdad? De volver de nuevo, porque es otro personaje muy distinto a Maruja, aunque igual me pone ahí Mauricio de coqueta, pero muy distinto. Es completamente diferente. Uh-huh. No es la señora de campo, no. Es la citadina, la trabajadora de una oficina, secretaria, que es una mezcla de muchas personalidades en la actualidad. Pero ella no es metida, ella se le sale, es como a ella que se le sale el amor por el jefe, pero muy cautelosa. Y lo protege y lo ama en secreto. Exactamente. Yesenia, vamos a hablar ahora de lo que viene para Yesenia a partir de ahora. ¿Qué espera Yesenia? ¿Por qué pelar los ojos así? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué viene para Yesenia a partir de ahora? ¿Qué esperas vos? Lo mejor de lo mejor. Yo siempre digo, y te lo comenté ahora en el camino, que lo que está para uno, y si estamos hablando en este caso hablando de mí, lo que está para mí es mío y nadie me lo va a quitar. Y si no me corresponde, por algo será, y eso yo lo tengo tan claro que no me ofusca ni me frustra ni nada por el estilo. ¿Tenés enemigos en el sector artístico? Posiblemente. Hay gente que le molesta que uno sea un poquito conocido o que tenga trabajo. Le molesta a algunas personas, a otras sí, a otras no, pero ¿qué puede hacer uno? No se puede hacer nada. De seguir viviendo, ¿verdad? Y que Dios les dé a ellos pues trabajo y su oportunidad también, pero lo que está para uno así va a ser en el momento que tengan que ser, y lo mejor siempre va a llegar. Y si lo mejor para un ser humano va a ser morir, es porque le tocaba descansar. Y si lo mejor va a ser, en este caso, hacer otra película, hacer más Juan Vainas, más Ófilo y más teatro, pues ahí hay salud para hacerlos, los hacemos. Y darle para adelante. Gracias por tocar ese tema. ¿Hasta cuándo vamos a ver
a Yesenia las tablas? Fíjate que yo creo que hasta que yo tenga salud y que me sigan dando trabajo, ¿verdad? Y que pueda seguir aprendiéndose uno los guiones y los textos. Digo unas tablas, no en la televisión, porque en la televisión sí es un poco más limitado el asunto. Es más limitado. En teatro no. En teatro no. No, porque en teatro siempre habrá un personaje, ¿verdad? Para eso le decía yo a alguien un día eso. Ya, a mí, bueno, en la vida nunca me dieron un personaje de muchacha, aunque yo fuera una muchacha, porque mis rasgos, decía Benal García, tienen rasgos demasiado fuertes. Entonces, siempre ven personajes como fuertes. Un personaje que no hayas interpretado y que quisiste interpretar con todas tus ganas, con todas tus ansias. Uy, es que no sé, pero podría ser como algo de... Hice una vez un poquito de drama, pero algo como muy... una muy mala y dramática, me hubiera encantado. Una mala, una villana, pero así... Villana de las malas astutas, de esas como que... Ay, una mala novela, una mala de telenovela. Ay, sí, algo así. Ay, qué belleza, me encantaría. ¿Nunca te pareció, nunca te llamó la atención hacer Bernarda Alba, por ejemplo? Que no, vamos. Claro, villana, imagínate pero, yo, Bernarda, qué belleza, una desgraciada, ¿sí? Buenísimo. Si Yesenia no hubiera sido actriz y que te metiste a estudiar administración de empresas y lo dejaste porque lo tuviste que dejar porque no quisiste seguir, porque quería ser actriz. Si no hubiera sido actriz, ¿qué hubiera sido Yesenia? Chef. Tal vez no, dedicada. Pero es que prácticamente lo sos. Sí, pero eso. Pero no lo ejerces. Pero es que yo nunca he estudiado nada de cocina, ¿verdad? En lo absoluto. Pero me encanta, mi marido ahí está ahí atrás y él puede dar fe que podemos ver otra cosa hoy. Pues a mí me encanta y me apasiona ver programas de cocina, pero me encanta, de una cosa paso a la otra y es para ver, lo disfruto. Vuelvo y repito, y voy a embarcar quizá a mi compañero que está aquí, don Roger Guevara, el director de cámaras, y hablarle a nuestro gerente, don Clever, a que hay una persona que perfectamente podría traer algo muy positivo para Radio Puerto TV y para Cabletica, ¿verdad? Una hora con Yesenia Artavia o con Maruja a juego lento. Vamos a un corte y regresamos con el final de nuestro programazo. Hoy un programa que me ha encantado acá. En Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparas para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Continuamos, ya estamos en la última parte de Conversarte, de este Conversarte que a mí me ha encantado. Estoy muy satisfecho con este programazo donde tenemos hoy como invitada, como protagónica del programa, a Yesenia Artavia, nuestra querida actriz nacional. Yesenia, ¿a qué se nos vamos? No, tranquilo, yo estoy aquí feliz de la vida. No, pues lógico, estamos aquí... En Casa Almendro, un lugar delicioso, un lugar maravilloso para que venir en pareja. En familia. En familia, un cevichito, una carne. Se llama marisquería y... Parrilla. Parrilla. Uh-huh. Casa Almendro, en pleno paseo de los turistas. Yesenia, te comentaba, te iba a preguntar más bien. Si hay una persona en tu vida, una persona que admires, ¿quién es? Ay, una persona que admire. Que signifique algo muy importante en la vida de Yesenia, que haya marcado la vida de Yesenia. Bueno, mi mamá. Mi mamá marcó mucho mi vida. Tanto es así que todos, ¿verdad? Siempre arrastramos algo y jalamos algo de lo que nos enseñó nuestra mamá o nuestro papá. Entonces... mi mamá sí la admiré mucho porque fue muy trabajadora. Trabajó terriblemente en la cocina y decía, yo seguramente voy a morir en una cocina. Y eso digo yo también, a veces a mis hijos. Pero bueno, no le dio chance de cocinar a mi mamá, pero de terminar así, pero sería en eso porque sí fue muy trabajadora. ¿Cuánto extraña Yesenia a su mamá? Ah, muchísimo.
muchísimo, en todo momento, sobre todo en los extremos. Extraño a mi mamá. ¿Cómo los extremos? En los extremos. Extraño a mi mamá cuando hay un momento triste o angustioso, preocupante, así como un momento de éxito, de euforia. De euforia. Ajá. Entonces, como, digamos, cuando he estado un momento así triste o pedir un consejo, ¿verdad? Como mamá, como me hubiera gustado correr y preguntarle, porque ella me decía a mí, la persona que nunca usted la va a criticar y le va a dar un consejo sano, voy a ser yo. Nunca le va a dar un consejo para dañarle. Y en el momento de euforia, de alegría, quisiera también como que estuviera ahí conmigo y que viviera ese momento conmigo, pero bueno, no fue así. ¿Lo peor que ha hecho Yesenia en la vida? Ay, Dios, ¿qué? ¿Qué pregunta, dice? Sí, qué raro vos. Pero tiene que haber algo que no te haya gustado. Ay, lo que hayas peor, hecho. Sí, claro, para ver. Lógicamente no me vas a decir qué fue lo peor que has hecho. Ah, pero entonces, ¿qué querés que te cuente? Ah, no, yo te lo digo, pero ¿qué es lo peor? Y fíjate que así como, a ver, es que nunca usé drogas, nunca hice como cosas así, entonces eso como no. Ok, ¿y artísticamente? Lo peor. Sí. ¿O que no me haya gustado? Sí, digamos, sí, también. Bueno, a veces le tocó a uno hacer una obra de teatro, o yo que hago eventos para fiestas, uh-huh, o algún evento con gente, digamos algún evento a veces con gente difícil, o con gente falta de respeto, es a veces incómodo. Ha sido muy rara la vez, pero como en todo lugar ha ocurrido tal vez algo así. En el escenario, a los actores, a nosotros los actores, nos ha pasado a todos que se nos olvida un texto. Y se está riendo. Ay, sí. ¿Eso te ha pasado más de una vez? Sí, vieras que en un montón, pero sí, claro. Pero sí, sí me ha pasado. O lo vacilón es cuando el compañero se le va y uno está esperando y el compañero cree que uno se le olvidó. Gracias por la pedrada, Yesenia. No. Y también me acuerdo, es que donde dijiste eso me acordé de Beto. Un saludo para don Alberto Marín, que ya ha estado acá, que incluso estuvo como coentrevistador, nada más y nada menos, de José Luis Moreira, el Negro. Ay, qué lindo. Sí, yo quiero muchísimo a Beto. Pero sí, a Beto, este fin de semana estuvo bastante divertido. ¿Qué podemos decirle a la gente ahora, ya casi, porque ya casi nos vamos, qué podemos decirle a la gente de parte de Yesenia Artavia, de la actriz y del ser humano? ¿Qué le podemos decir? Un mensaje a la gente. En estas épocas que son tan, tan raras a veces. Sí, bueno, si usted está escuchando este mensaje es porque primero que nada está vivo. Y eso hay que darle gracias a Dios, porque con esta pandemia murió muchísima gente. Si usted está con salud, es otro premio de la vida. Si tiene trabajo, dése con una piedra en el pecho. Eso es lo que hay que valorar, la salud y el trabajo. A veces se nos vienen cosas que no esperamos. En el caso mío, que yo me dedico al 100% a lo que es la actuación en cualquier campo, de ahí, nosotros no tenemos un salario fijo, no tenemos aguinaldo ni vacaciones, no tenemos nada de eso. Más bien, perdón, cuando la gente está descansando, nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando, exactamente, porque somos el disfrute de la gente, ¿verdad? Uno cuando está en todo esto, ¿verdad? Bueno, se limita a montones. Los fines de semana no puede uno irse como a un paseo ni nada por el estilo, porque hay que ir a dar función y hay tantas cosas, ¿verdad? Y en ese momento que no tenemos muchas, digamos, en mi caso, que soy una trabajadora independiente, que no recibo un salario por quincena, ni por mes, ni un aguinaldo, ni nada. Y si usted recibe su salario y demás, tiene una bendición, sabe que le llega fijo eso, ¿verdad? Pero en estos momentos que se nos daña la casa y hay que hacer una reparación, que se nos daña algo del carro y hay que hacer una reparación, hay salud para hacerlo. Y si tienes el trabajo para realizarlo y pagarlo. Porque hay mucha gente que yo creí
y que esta pandemia que hemos vivido mundialmente iban a hacer cambios. Algunos cambiaron, otros no. Nos tiene que dar la oportunidad de valorar eso y de no quejarnos. Porque siempre las personas, escuchadas a algunos, no sé si vos conoces a alguna persona y, ay, que no ve, que esto y que lo otro, y que aquí, que allá, pero estás bien. Entonces, bueno, ¿tienes un trabajo? Bueno. Sí. Entonces, yo, como Yesenia, siempre lo he pensado así, pero ahora lo valoro mil veces más, porque en el caso nuestro, si estamos enfermos, y Carlos lo sabe muy bien por mi persona, cuando he tenido una, yo tiendo a padecer de, bueno, tengo ahí un problema, una hernia y todo, una historia, pero todo estamos, historia ahí. Pero todo está muy bien ahorita. Es terrible tener que la oportunidad de ir a hacer lo que me gusta, de ir a hacer un programa de grabación y no poder llegar por salud. O estar haciendo tu trabajo, estar grabando un capítulo y estar enferma en ese momento. Sí. ¿También te pasó? ¿Te acuerdas? Estábamos grabando y fui a dar a Levi's de allá por la montaña del volcán Poás, que me atendieron de las mil maravillas. Pero sí. Ser agradecido. Ser agradecido. Ese es el final. Sí, me lo robaste, pero es ser agradecido con lo que tenemos. Hay gente que tal vez dice, ay, mira que aquella tiene aquella casa, tiene aquel carro, tiene aquel pelo o aquel cuerpo. Yo a la gente le digo, esto es lo que hay, esto soy yo. Y el carro que tengo no es el que podrá tener X o Y, Z del año, pero me lleva al mismo lugar que lleva X, a Y, a Z. Y es el que puedo mantener. Así es. Yesenia, muchísimas gracias. A vos por ha la invitación. Ha sido una noche linda, una noche muy natural, muy fresca, diría yo. Rica. Bastante. Sí. Ustedes, pues, lógicamente ven que está todavía el ceviche y la cerveza, pero hemos ido poquito a poco ahí cuando hemos ido cortando, porque no podemos cortar tampoco nuestra conversación. Exactamente. Espero tenerte nuevamente pronto, en tus 50 años, incluso, como dijiste. Si Dios me da vida de aquí, porque es hasta noviembre, pero claro que sí. Muchísimas gracias por esa sorpresa de venir a celebrar al puerto. Imagínate qué lindo. Mis 50 primaveras. Y nos vemos la próxima entonces. Así será. Y espero en las tablas. Ah, pues ojalá, esperemos que así sea. O en la tele. También, así sea. Eso. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos la próxima semana, próximo miércoles, 9 de la noche, en redes sociales de Radio Puerto TV, en el canal oficial de YouTube de Radio Puerto TV, y también en Cabletica. Así que, nos vemos la próxima. Dios los bendiga. Chao.